Pues el día de hoy tenemos el gusto de recibir a Jesús Rodríguez, que nos viene a platicar de un acontecimiento muy importante que vamos a tener en nuestro San Miguel de Allende. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Pues tenía yo entendido que te enviamos toda la información. No sé si te llegó, te mandé un fax. ¿Un fax? No, Jesús, ya eres pretecnológica. Ya el fax ya no existe. La verdad sí soy pretecnológica. Sí. Yo voy de frente al pasado, exactamente al revés que Ricky Riquín Canallín. Yo no tengo ni Facebook, ni Twitter, ni WhatsApp, es nada de eso. Nada de eso. Y eso ya va de salida, ya la tecnología va cambiando día a día y pues ya ahora hay tecnologías muy importantes y diferentes de esta cajita. Órale, ¿y esto qué es? Parece como un relicario digital. No, es un transmisor. Es un transmisor que puede mover a las personas de entre épocas diferentes. No te puedo creer, ¿en serio? Esto está inspirado en Nikola Tesla. ¿De verdad? O sea que puede venir cualquier gente de unas épocas anteriores, por ejemplo, no sé, traer a Sor Juana y preguntarle cómo escribió el primer sueño. O imagínate oír en viva voz al poeta Nezahualcóyotl y saber cómo fue nuestra civilización, la más importante de la antigüedad. Pero oye, ya que vamos a hablar con los muertos, ¿no estaría bueno llamar al nigromante, el que habla con los muertos? Estaría fabuloso. Pícale ahí. Especialmente ahora que son sus 200 años. Mira, yo no creo en nada, pero para no hacerle el feo a tu aparatito nuevo. ¡Hey! ¡Hey! ¿Qué pasa? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Está en San Miguel de Allende. ¿En San Miguel de Allende? Tócame otra vez, Iztlizóchitl. ¿Qué bien le ha hecho el más allá, don Ignacio? Está usted en la televisión, mire usted. ¿La televisión? ¡Televisión! Otear a lo lejos. ¡Ah, ver a lo lejos! Yo sabía que ese invento estaba por llegar. Pero, ¿en qué fecha estamos? Estamos en junio del 2018, precisamente el bicentenario de su nacimiento. Lo hicimos venir con este transmisor que lo transportó con todo y materia. Jamás pensé que la ciencia y la tecnología me hicieran regresar a mi maravilloso pueblo colonial que me vio nacer, San Miguel de Allende, con el cielo más hermoso del mundo. Pues imagínese lo que significa para nosotros tenerlo aquí. Hombre, un político honrado, eso es una inspiración para estos momentos tan aciagos. ¿Qué quieres decir con eso, Malinalli? Iztlizóchitl, Xóchitl. ¿Qué? ¿En estos momentos ya no hay políticos honrados, honorables, que vean por su nación? Pues mire, más o menos no. Y luego México pues está en una situación muy difícil ya. ¿Cómo? Entonces México ya... No es potencia. Los resultados de nuestra... ¿Ya México no es una potencia a la altura de los Estados Unidos, de Francia, de Alemania, de Inglaterra? Pues no exactamente. Yo más que potencia diría una impotencia. No sabe lo que han sido las reformas estructurales. Y el derrumbe de la infraestructura, Chur. Porque el último presidente nos llevó derechito al despeñanieto. Infraestructura, Chur. Chur. Entonces los trabajos de la reforma no tuvieron sentido. No, después de esto vino una revolución, después un partido que ha durado ahí más de 100 años y que cada vez todo ha estado peor. ¿Un partido? ¿Más de 100 años? ¡Ah! Pero el dicho reza, no hay mal que dure 100 años. Ni pueblo que los aguante, don Ignacio. Por eso necesitamos sus ideas otra vez, porque falta poquitito para el 1 de julio. Y si no cambiamos ahí al país, vamos a seguir en la barbarie. ¿Cómo hicieron ustedes para lograr la separación de la iglesia con el Estado? Ah, fue una lucha tenaz. Yo caí 5 veces a la cárcel. Una de ellos en San Juan de Ulúa, con mi admirado amigo, don Guillermo Prieto. ¿Qué no fue el que dijo yo para hablar de Ignacio Ramírez? Necesito purificar mis labios, sacudir de mi sandalia el polvo de la musa callejera y elevar mi espíritu a las alturas de los que conservan vivos los esplendores de Dios, los astros... Y los genios. Sí.
Era un tanto exagerado, pero era un hombre preclaro, inteligente, luchador por la paz y la verdad. Ah. Qué maravilla, ahora los intelectuales no pasan de estar en un cafecito, mandar tweets ahí criticando a medio mundo. Bueno, es que cuando las becas son jugosas, los vuelven eunucos, los vuelven parsimoniosos, los vuelven la voz del estatus. El intelectual tiene que ser un lobo, porque si le dan de comer, se vuelve un perro. Mire, yo a los intelectuales de hoy no los trago, ni aunque sean orgánicos. Bueno, pero ya que me trajeron aquí, déjenme decirles que si de verdad quieren que México vuelva a ser una nación poderosa, con dignidad, la educación es la clave. La mejor arma es saber leer y escribir. El mejor instrumento de la democracia es la imprenta. ¡Qué maravilla! ¿Y no sabe usted lo que es la reforma educativa? Bueno, un palo para los maestros y un desastre para los alumnos. No debía llamarse reforma, debía llamarse contrarreforma. Pues quítensela de encima. Todo es cuestión de valor. No hay que dejar que el poder económico avasalle al poder político, al poder judicial y al poder legislativo. ¡Nunca! Exactamente, don Ignacio. Mire, así como ustedes separaron la iglesia del Estado, nosotros necesitamos separar el poder político del poder económico, pero no le hallamos cómo. Pues eso sí es muy difícil, porque ahora las transnacionales están por todos lados. La globalización es lo más importante. Pues desinflen a esa tal globalización. Lo importante, sin lugar a dudas, es que haya comida para todos. Educación para todos los jóvenes. Porque los jóvenes son los que van a poder transformar esta gran nación de... ¿Qué pasó? Se le acabó la pila. Imposible, el nigromante siempre fue un luchador incansable. No, pero el aparatito. Ah, ya ves, mucha tecnología, pero las pilas siguen siendo chafas. Todavía las pilas, solo hay que perfeccionarlas. Pero ya estás aquí, nos venías a platicar. La verdad fue muy emocionante ver al nigromante en persona, fue maravilloso. Pero ya que estamos, queremos invitar a toda la población de San Miguel, de Guanajuato, del país y del mundo entero a que vengan del 18 al 24 a festejar los 200 años del nacimiento del nigromante don Ignacio Ramírez Calzada. Pues esto suena muy bien, todos estos eventos que serán para celebrar estos 200 años del nigromante, y además van a abrir su casa. Pues mira, muchas cosas van a pasar, va a ser todo gratis. Para empezar va a haber música, teatro, escultura tecnológica de punta. Va a haber una gran orquesta también y se va a publicar una mirruña bibliográfica con la historia de don Ignacio, y también vamos a tener un ciclo de conferencias con los expertos en la obra del nigromante. O sea, en una semana, si quieres enterarte de quién fue Ignacio Ramírez, vienes a estos eventos del 18 al 24 y tienes un perfil también profundo del personaje, porque va a haber distintas expresiones, todo gratis, todo para el pueblo de San Miguel. Así que esta es una celebración que debe ser suya y la deben de tomar en sus manos. ¿Y el programa con el bando está en el centro de la ciudad? El programa está allí y también la casa, lo que tú decías, el 22 mero cumpleaños se va a abrir su casa en Humarán 38, que por cierto pues ha estado cerrada por años, hay mucha expectativa de la gente de entrar a verla, es una casa bellísima. Y tiene la maravilla de que va a haber desde la noche, va a haber velaciones, en fin, va a haber danzas. Y al mediodía va a haber una sorpresa muy especial, así que no se pierdan de venir a este gran festejo y traerle regalos al nigromante, porque también es su cumpleaños, así que bienvenido todo lo que le quieran traer. Es una gran oportunidad de conocer de la vida, de la obra del nigromante, de la importancia que ha tenido para este país su pensamiento. Y que hoy, en esta época, necesitamos nigromantes para cambiar al país. Fue político, periodista, bueno, abogado, funcionario, secretario de Estado de 3 secretarías al mismo tiempo, pero... ¡No, Mares! No como Miss, perdón, nigromante. Es una maravilla la cantidad de cosas que él hizo. Y cuando murió, se juntaron sus amigos para poderlo sepultar, porque no tenía el dinero para sepultarlo un político que tuvo todos esos cargos. Podemos decir que era un político pobre, pero no un pobre político. Esa frase ya también la he oído por ahí. Pero gracias por estar aquí, Jesús. Pues y qué momento tan bonito el que hemos vivido el día de hoy. Sí, la verdad fue muy emocionante.
Pues qué gusto que nos hayas venido a dar esta noticia. Gracias, Jesús, por estar aquí. Para todos nosotros que admiramos tanto al nigromante y que queremos celebrar estos 200 años, porque si no, tienen que pasar otros 100 para que le hagamos un evento como este. Y a lo mejor ya no estamos aquí en este mundo. Yo creo que ya dentro de 100 no se nos va a hacer. Muy bien, pues. Que no se lo pierdan. Si quieren conocer al nigromante, en una semana lo van a conocer a profundidad. Pues gracias por estar aquí. Al contrario, gracias. Y gracias al público sanmiguelense por seguirnos en este programa. De verdad hay que ir a conocer. San Miguel es el lugar en donde entre calles, escuelas, centros culturales, el nombre del nigromante es el que más está en nuestra ciudad. Hay que conocer más de todo lo que hizo y por qué el nigromante es tan importante. Se puede hacer del 18 al 24 de junio. Ahí está el bando en el centro de la ciudad si usted quiere conocer más del programa. Y pues para que pueda asistir totalmente gratuito a todos estos eventos. Gracias y nos vemos.